Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans. Bienvenidos a todas y a todos. Bueno, nos encanta que estéis aquí y simplemente unas pequeñas palabras iniciales para, bueno, de momento, o sea, para empezar a agradeceros vuestra presencia y estamos encantadas y encantados, ¿no?, de que hayáis podido venir y que se celebre este simposio tan interesante. Entonces, aquí los responsables del tema y, bueno, solo decir que estamos aquí hoy, mañana iremos al Instituto Botánico de Barcelona, que está en Montjuïc, que ya daremos instrucciones más concretas. Y hoy estaremos todo el día aquí, mañana y tarde, y estamos aquí porque, bueno, este acto, digamos, simposio, como lo queráis llamar, ha sido coorganizado por la Societat Catalana de Historia de la Ciència y de la Tècnica, que es una filial del Institut d'Estudis Catalans, y por eso hemos aprovechado estos espacios maravillosos de la Casa de la Convalescencia del antiguo Hospital de la Santa Creu, que esta es, en particular, esta sala donde estamos es la cocina, no sé si veis aquí los tenedores y la antigua cocina, y luego por el CSIC, la Institución Milà i Fontanals y el centro también de Madrid, aquí donde trabaja Juan, y también la Universidad de Barcelona, de la que formamos parte tanto Isabel Soler como yo. Y bueno, y tenemos que dar un agradecimiento muy importante a la Fundación Jorge Juan. Bueno, aquí tenéis todos los créditos, todos los colaboradores, porque nos han dado una ayuda muy, muy importante para poder realizar este simposio. Entonces, no sé, yo creo que por mi parte. Sí, Pepe. Bueno, yo solamente sumarme al saludo y al agradecimiento especialmente a nuestros colegas portugueses que han tenido la generosidad de aceptar esta idea cuando la lanzamos nosotros, los cuatro irresponsables que tenéis aquí delante. Insistir en que la idea fue desde el principio crear un ambiente relajado de discusión. Vamos a tratar de que no se trate, digamos, de un actos académicos embarados y de los que, bueno, otras veces hacemos. Nuestro intento siempre, y de hecho la informalidad propia de la creación de este grupo, que no tiene ni proyecto, ni financiación, ni nada, y que está basada simplemente en que nos gusta trabajar a nosotros cuatro juntos, pero que en realidad era compartir con vosotros esta manera de trabajar y de discutir y de poner en común las cosas que durante los últimos años hemos venido haciendo ya nosotros. Y abrirla a esta perspectiva que creemos que historiográficamente en estos momentos tiene y es totalmente pertinente y es una manera de ponernos en contacto y de esperar que también en el futuro sigan y surjan algunas iniciativas de trabajos conjuntos de lo que aquí podamos sacar. Quiero dar un especial agradecimiento también a las personas que se han inscrito, algunos de nuestros estudiantes de máster, algunos de nuestros estudiantes de doctorado, que espero que algunos se sumarán a lo largo de la jornada. Y nada más, muchas gracias y esperemos que vosotros disfrutéis tanto como nosotros hemos disfrutado organizándolo, que la verdad es que ha sido la primera vez que, supongo que gracias a los otros tres, yo no he padecido y no he sufrido estreses ni nervios. He organizado, de todas las cosas que he organizado en mi vida, la que más relajadamente y más tranquilamente he organizado ha sido esta. Nada, simplemente esperemos que mañana podamos seguir estando tan contentos como hoy, seguro, o más. Juan, si quieres tú decir algo en esta cosa. Pues no sé qué más añadir, nada, que estamos muy agradecidos. Realmente yo estoy muy agradecido a las otras tres personas que son las que realmente han llevado a cabo este encuentro. Venía hablando antes con Enrique, ¿no?, de los problemas que sufrimos en Historia de la Ciencia, que es una disciplina que tiende a la fragmentación y que viene perjudicada, ¿no?, por el tamaño de sus interlocutores, ¿no? Y es verdad que la historia de la ciencia debería abrirse a otros interlocutores y tener. Y una de las cosas sorprendentes que ocurre incluso dentro de nuestra disciplina es que los lusitanistas no dialogan con los hispanistas y los hispanistas con los o poco, ¿no? Y la intención de este coloquio ha sido poner en juego un poco los dos hemisferios.
y los dos ámbitos, ¿no?, de la expansión ibérica, ¿no?, que sorprendentemente tiene poco correlato en la bibliografía, ¿no? Entonces, una de las recetas para sobrevivir y para tener más interlocutores es salir de las zonas de confort, de las zonas donde uno se encuentra cómodo, de los círculos tan estrechos de especialización que impiden el diálogo con otras áreas, y desde luego el primer paso para esto sería un poco, pues, rebasar la esfera nacional, ¿no?, que es una perspectiva bastante decimonónica, poco útil para mirar las cosas que ocurrían en el siglo XVI, ¿no? Nos pasamos la vida quejándonos de que tenemos pocos interlocutores y luego nos pasamos la vida haciendo lo posible para solo hablar con los súper especialistas de nuestro caso concreto, ¿no? Entonces, esto es un problema que no es privativo de la historia de la ciencia y que no es privativo de la historia natural del siglo XVI, sino que lo ves en otras especialidades, pero es muy común y hay que intentar rebasarlo. Y por eso estamos aquí, para intentar dialogar con gente que trabaja y que maneja literaturas y problemas, pues, cercanos a los nuestros. Y nada más que agradeceros a vosotros por vuestra presencia. Pronto. Eu sou unes palabriñas en portuñol, que é a lingua que eu falo muito bem. E só para dizer que ontem, sim, sofri um bocadinho por causa de que, como sabemos muito bem, viajar não é um prazer. E há sempre imensos problemas. A greve dos pilotos da TAP na última hora foi realmente uma coisa imprevista. Mas chegaram todos, ou praticamente todos, e pronto, a ideia é estar aqui à vontade, felizes, a falar das nossas coisas. É um encontro de amigos e essa foi a ideia desde o início. Portanto, bem-vindos. Estou muito contente de estar aqui todos juntos. E pronto, começamos, não é? Muy bien, pues pedimos al primer ponente, Joan Pau Rubiés, que suba, por favor. Haré una pequeñísima introducción, presentación del conferenciante. Joan Pau Rubiés es profesor y crea de la Universitat Pompeu Fabra. Se licenció en Historia Moderna en la Universidad de Barcelona en 1987 y después realizó su doctorado en la Universidad de Cambridge, donde prosiguió después como Research Fellow en el Queen's College, también de Cambridge. Fue también Jean Monnet Fellow en la Universidad, en el Instituto Europeo de Florencia, y en 1994 fue lector de Historia Moderna en la Universidad de Reading, y en el 99 formó parte del Departamento de Historia Internacional de la London School of Economics and Political Science. Fue Reader in International History de la London School of Economics hasta el 2012, cuando aceptó la posición como profesor de investigación y CREA que tiene actualmente en la Universidad Pompeu Fabra. Ha sido dos veces Visiting Professor de la École des Hautes Études en París y en Marsella, y es actualmente investigador principal del proyecto sobre etnografías, misiones religiosas y encuentros culturales en el mundo de la Europa moderna. Sus temas de investigación le han llevado a especializarse en el estudio del último periodo medieval y las etnografías en el periodo de la Edad Moderna, desde una perspectiva en la que combina un análisis contextual de los encuentros culturales y la historia intelectual de la Europa moderna.
está actualmente desarrollando unas líneas de investigación que le llevan a trabajar en escritos sobre viajes y etnografía, tanto desde el punto de vista literario como visual, misiones religiosas, diálogo religioso y mediación cultural, y así como el impacto de los viajes en el origen de la ilustración, o diplomacia y encuentros culturales, o historia comparativa de la época moderna, de los imperios y la globalización. Bueno, lo dejo aquí porque el interés es escucharle a él, ¿no?, y no tanto la presentación. Muchas gracias por venir, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Emma. Muchas gracias por la invitación a todos los a los cuatro organizadores y sobre todo gracias por haber dicho que esto va a ser una reunión entre amigos, informal, porque lo que pretendo hacer hoy es más que nada reflexionar con vosotros. No tengo una... O sea, estoy pensando en el tema más que tener ya una visión finalizada sobre el tema. Como sabéis, como ha indicado Emma muy amablemente, me dedico sobre todo a estudiar la etnografía y la etnología, es decir, el discurso sobre las costumbres y las religiones humanas en la época moderna. Y el género de la historia natural es un género que he tocado muchas veces, pero nunca de un modo sistemático, es decir, como de pasada, ¿no? Como parte de un conjunto de escritos donde tiene cabida la etnografía. Y sin embargo, ya hace tiempo que me da vueltas por la cabeza un problema muy concreto, ¿no?, que es el de cómo el elemento natural afecta al elemento humano como problemática de fondo. Es decir, hasta qué punto el inscribir lo humano en relación con lo natural crea una transformación o no del modo como lo humano se conceptualiza en la época moderna. Y entonces creo que hoy pues, se me ofreció la oportunidad, más que nada, de encontrarme con gente que sabe más que yo sobre la historia natural como género, y por lo tanto yo, que vengo de la etnografía, digamos, pues creo que tengo la oportunidad de aprender de vosotros haciéndoos preguntas. O sea, voy a empezar con preguntas y luego sugeriré una serie de posibles respuestas y a ver si estáis de acuerdo o no. Creo que podemos tomar como punto de partida y sin ninguna duda la obra de José de Acosta, Historia natural y moral de las Indias. Es una obra de finales del siglo XVI que, sin embargo, se convierte en una referencia clarísima para muchas obras posteriores, tanto en España como fuera de España. A la vez, se debe decir que la obra de José Acosta es la culminación de un siglo de trabajo sobre el Nuevo Mundo por parte de muchos autores. Y creo que se puede tomar, digamos, como el ápice de un proceso y el punto de partida de otro. Entonces, yo creo que por eso pues, empiezo con él y luego me voy para atrás a ver de dónde vienen las cosas. No voy a tener tiempo hoy de hablar del siglo XVII y XVIII, pero creo que no hay duda de que Acosta continúa ejerciendo una gran influencia. Voy a hablar del siglo XVII en parte, pero no voy a entrar en el siglo XVIII. Entonces, digamos que el José de Acosta, y me refiero ahora a la edición de Fermín del Pino, que en parte es una lástima que no esté aquí, es una persona que al menos pensó en este tema antes que otra gente, de la relación entre historia natural, o sea, la existencia de la historia natural y moral como una especie de género, pues en su prefacio, en su premio lector, casi como si de pasada, con aquella facilidad que tiene Acosta por decir las cosas que ha pensado mucho como si se ocurrieran mientras las está escribiendo, dice que, bueno, que escribe un libro que es sobre dos temas, sobre todo, sobre las novedades del Nuevo Mundo desde el punto de vista de la naturaleza, las novedades que se tienen no solo que contar, sino también racionalizar, o sea que una parte es la racionalización filosófica, con nueva filosofía o con la filosofía renovada, porque la antigua no nos daba las respuestas de las novedades observadas en el
nuevo mundo que ya no es tan nuevo, como dice Acosta, y sin embargo sigue siendo un problema por esta cuestión, novedad, naturaleza distinta, diversidad, aquello que no sabíamos, aquello que se escapa al discurso antiguo. Y luego, por otra parte, nos va a hablar de los indios, de las cosas de los indios y de sus antigüedades. Y esta cosa, de nuevo, es algo que él cree que no se ha publicado bastante, aunque sabemos ahora, hoy, lo mucho que se había escrito antes de Acosta, de lo cual él, desde luego, utiliza, es decir, es una persona que no pretende haberlo visto todo, muchas cosas las ha sacado de otros escritos, hablando con gente, y sabemos, por ejemplo, que lo que dice sobre los indios de México viene de Juan de Tovar y de toda una serie de trabajos en que participan dominicos como Diego Durán y otros, es decir, no es una obra individual. Sin embargo, lo que está intentando hacer José de Acosta es enfocar los problemas derivados de pensar en los indios como seres que tienen también una historia y un lugar en la historia universal, al fin y al cabo. Y esto pues, nos lleva pues, a esta doble definición, historia natural e historia moral. Natural respecto a, por ser no solo de las obras de naturaleza, sino también las de libre albedrío, que son los hechos y costumbres de hombres, por eso lo llama historia natural y moral. Cosas de naturaleza, natural, cosas del libre albedrío, moral. Y este es mi problema, que la distinción entre lo natural y lo moral, cuando empiezas a leer, no termina de funcionar. Y luego, cuando nos salimos de Acosta y vamos viendo otras obras similares, influenciadas a menudo por Acosta, vemos que existe una interacción tan íntima entre lo natural y lo moral, en muchos casos, que la distinción no acaba de cuajar, no acaba de funcionar. Entonces, este para mí es el problema, ¿no? Que es una distinción que aparentemente es muy clara, aparentemente divide las cosas de un modo muy filosóficamente muy distinto, muy claro y distinto, entre lo que pertenece a la naturaleza y lo que pertenece a los humanos, pero que es una distinción que funciona más bien a nivel teológico que no antropológico. Es decir, la raíz de la distinción, este concepto de libre albedrío, nos conduce a la cuestión de la moralidad humana en la historia como algo donde no se puede predecir lo que va a pasar, sino que hay un elemento de libertad moral. Y en este sentido tiene una relación con lo divino distinta que la naturaleza. La naturaleza, desde luego, en Acosta, como en casi todos los autores de esta época, la naturaleza tiene una relación muy fuerte con lo divino porque responde a un plan divino, es una obra divina, sobre todo desde el punto de vista de la teología tomista, que es la que en gran medida José de Acosta y otros autores de los cuales voy a hablar hoy toman como punto de partida. Es lo natural. Sin embargo, o sea, lo natural es divino a través de causas secundarias. Digamos. Es una obra que obedece unas leyes y una voluntad y que expresa una divinidad, pero que se rige por sus propias lógicas. Se puede racionalizar la naturaleza. Y se debe, y bueno, todo el método acostiano, el método de Acosta, consiste en estudiar la naturaleza a partir de la interacción entre razón filosófica y observación empírica, utilizando las observaciones para repensar las razones y utilizando las razones para explicar las observaciones. Es una dialéctica entre razón y experiencia. Con además
Me gustaría añadir un tema que hoy no he tocado yo demasiado, pero me parece muy importante no olvidarlo, la importancia de la imaginación. La imaginación es esencial porque la razón tiene que ser a veces especulativa. Sin embargo, la imaginación es muy peligrosa porque lleva engaño. Por tanto, la imaginación es, de algún modo, el problema y la solución. Es lo que nos permite dar con respuestas imaginativas a cosas que aparentemente no tienen explicación, pero solo se puede hacer si se hace de un modo muy riguroso. Entonces, de algún modo, yo diría que el método de Acosta es disciplinar la imaginación al servicio del diálogo entre razón y experiencia. Todo esto es el ámbito de lo natural. Cuando entramos en el ámbito de lo humano, nos encontramos con problemas metodológicos distintos, en parte, distintos, y nos encontramos, sobre todo, con una dimensión teológica distinta. La relación con lo divino en lo humano tiene un elemento que no se puede racionalizar, que es el elemento de la gracia divina. Y es aquí donde entra, por un lado, el demonio, una figura clave en la obra de Acosta, para explicar la idolatría, y yo no estoy de acuerdo con Fermín del Pino en absoluto en la idea de que todo lo que Acosta pone en su idolatría se lo saca para que le dejen publicar el libro. Yo creo que esto no liga con todo lo que sabemos sobre Acosta ni cómo funciona el texto. Y por otro lado, esta cuestión de la libertad moral. Es decir, solo puede haber libertad si no se puede explicar el comportamiento humano solamente por influencias naturales. Es decir, que la razón humana define el hombre a dos niveles, naturalmente y supernaturalmente. El hombre está sujeto a naturaleza como cuerpo y está sujeto a naturaleza en la medida en que la razón también es natural y busca lo universal, busca la verdad universal. Por otro lado, la razón es única al hombre, lo diferencia de los animales y le da el acceso, pues, al juicio moral y a la libertad moral. Y esto, al fin y al cabo, no se puede racionalizar del todo. Es una paradoja. La razón no se puede racionalizar del todo. Es el problema de fondo. Bueno, siendo esta el problema filosófico de fondo, la tensión filosófica de fondo, mi pregunta más concreta es: ¿qué papel juegan las costumbres en esta configuración entre naturaleza y libertad moral? ¿Por qué las costumbres se convierten en segunda naturaleza? Es decir, que no son arbitrarias. En mi intento de responder esto, me gustaría hablar un poco también de los materiales portugueses, porque sé que este es uno de los temas del coloquio o discusión. Y en ese sentido, empecemos por decir que no existe una historia natural y moral equivalente en la historiografía portuguesa sobre las Indias. Existen, sin embargo, obras muy conocidas, como la Suma Oriental de Tomé Pires y el libro de Duarte Barbosa, de los cuales vamos a hablar, que hacen cosas muy similares. Entonces, otro tema que me gustaría reflexionar es cómo ubicamos este tipo de obras en comparación con el género de la historia natural y moral. Y para hacer esto, pues empezamos por decir que, digamos, la tentación ahora hubiera sido empezar con Oviedo, con Gonzalo Fernández de Oviedo, y de allí reflexionar más adelante, pasando por otros autores importantes, como podrían ser Juan López de Velasco, otros, llegar hasta Acosta y definir la problemática retrospectivamente a partir, digamos, de este género. Sin embargo, el peligro de ello es asumir que la historia natural es, digamos, el único género importante. Y claro, el problema de base es que es solo uno de los géneros donde la etnografía tiene
una ubicación clara y fuerte. O sea, la etnografía aparece en otros géneros. Aparece en la relación particular de un viaje de exploración, de un viaje comercial, de una embajada, de una conquista o de una misión religiosa. Esto, yo creo, es lo que he escrito sobre el tema bastante, no sé si lo sabéis, pero básicamente es lo que serían los materiales de construcción con los cuales se construye la historiografía y la historia natural, en gran parte. Las relaciones particulares, que tienen una historia propia, ya van, por ejemplo, ya en el siglo XV, Cadamosto está escribiendo cosas que entran muy plenamente en lo que sería la relación de un viajador, que incluye material etnográfico al lado de narración de acontecimientos, observaciones geográficas, explicar lo que pasó, es decir, mezcla el elemento histórico con el elemento etnográfico. Y luego, al fin y al cabo, la relación se va disciplinando a lo largo del siglo XVI hasta convertirse en un género bastante formalizado, con una serie de categorías que son esperadas, aunque no siempre las relaciones siguen un modelo exacto, es decir, que algunos hablarán más de una cosa y otros más de otra cosa, pero sin embargo la relación como género funciona claramente a partir de unas categorías que uno espera, tanto si es Martín de Rada que se va a la China, como si es un inglés que se va a Golconda, o si es uno que está en Filipinas como Antonio de Morga, o es uno que escribe una relación en el Brasil, encontramos toda una serie de temas que van apareciendo de un modo bastante regular y bastante lógico, o sea, sigue una lógica descriptiva bastante sistemática. Entonces, la historia natural integra mucho de estos materiales. No los crea, los integra. Y luego, cuando vemos, por ejemplo, investigaciones específicas de carácter monográfica por parte de misioneros, como será el caso de Ramón Pané cuando se va hacer el primer estudio de la religión de los taínos, pues en este caso vemos pues una aplicación específica por parte de los religiosos de un género que existe más ampliamente en el mundo vernacular. Es una pregunta que me interesa, hasta qué punto el nivel, digamos, más eclesiástico, o sea, los círculos que utilizan la relación eclesiásticamente, son influenciados o no por el género vernacular y viceversa. Lo que está claro es que los dos nacen en el siglo XIII, es decir, tenemos a los William de Rubruck, a los Juan de Plano Carpini, por un lado, haciendo ya sus monografías etnográficas en el siglo XIII, y por otro lado tenemos al Marco Polo, cuya obra no es representativa, no es típica, es muy especial, pero sin embargo, sin duda, es una macro relación universal, un poco rara, pero bueno, que al fin y al cabo demuestra la existencia de un discurso vernacular ya entonces, ¿no? Entonces, claro, estos dos discursos yo creo que se desarrollan en paralelo a lo largo del siglo, finales del XIII, XIV, menos mucho el XV y ya claramente el XVI. Entonces, cuando entramos en las obras que mencioné antes, portuguesas, de Tomé Pires y de Duarte Barbosa, de hecho lo que estamos viendo es una relación, o sea, una suma sistemática de relaciones particulares. Lo que hacen estos autores es utilizar este género de la relación que existía en el caso de India Portuguesa, una serie de cartas que se escriben desde el principio de viajeros que se van y describen las costumbres de determinados reinos, y, digamos, de algún modo le dan una coherencia, le dan una sistematicidad. Es lo que hace importantes y originales estas obras es que intentan abarcarlo todo. No, sin embargo, están claramente enfocadas en el elemento, digamos, de tierras y pueblos, elementos que tienen una utilidad comercial y política conectada con las finalidades comerciales del Imperio Portugués. Es decir, claramente son obras que yo creo que responden a lo que yo he llamado una lógica de información para usos coloniales. Lo que no estamos hablando de una colonización territorial masiva, sino de una colonización
estratégica de puntos que permitan crear un sistema comercial provechoso, con lo cual pues las relaciones se enfocan sobre todo a todo aquello que queda conectado por la experiencia portuguesa en el Asia. La diferencia con la tradición hispánica es que el gran imperio territorial de la corona de Castilla en las Indias pues lleva a un uso mucho más burocrático y al fin y al cabo más burocrático y más vasto de este tipo de relaciones. Yo creo que Juan López de Velasco en ese sentido sería el equivalente a Tomé Pires y Barbosa, en el sentido de que trabaja claramente por el Consejo de Indias para tener una información resumida, sistemática y organizada. A partir de cuestionarios, la idea es que la cosmografía se va a ir actualizando constantemente y que los cuestionarios van a ayudar a realizar el trabajo de un modo más sistemático de lo que ha sido posible hasta ahora. Sin embargo, ya antes de que los cuestionarios entren en acción de un modo sistemático, tenemos ya una idea de visión global sistemática, en el caso de Juan López de Velasco, digamos, yo creo que es comparable. Desde luego, las obras de Pires y de Barbosa son mucho anteriores, son escritas por gente que están allí, que están en Oriente, y en ese sentido pues tienen esta virtud, están más cerca de lo que sería la relación directa del observador, ¿no? Pero al fin y al cabo pretende algo similar. Es una pregunta interesante, ¿por qué no se creó nunca en la corona de Portugal una figura, digamos, que se dedicara a actualizar estas fuentes? Sabemos que los portugueses no las publican, que no son obras destinadas a ser leídas por el público en Europa, sino a ser utilizadas por la corona para planificar sus actividades, ¿no? Me gustaría saber más del tema. Esto es una pregunta para los colegas portugueses, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué estos textos no se siguen actualizando y trabajando en Portugal? Los que los publican, ya lo sabéis, son los Ramusio y los italianos, que son los que publican todo, las relaciones, las historias naturales, las sumas de relaciones, todo lo que encuentran lo publican en Italia, Ramusio y sus amigos. Luego hay otro elemento donde encontramos la etnografía, que es lo que sería el típico capítulo, el capítulo geográfico, el capítulo etnográfico, dentro de una obra de historiografía, ¿no? Aquí pues tenemos tanto si es López de Gómara, como si es Pedro de Cieza León, como si es Pietro Mártir, ya desde el principio, que la obra historiográfica incluye el elemento etnográfico como parte de su elemento descriptivo. De nuevo, no son historias que se definen como historias naturales, todas ellas, con excepción de Oviedo, que lo hace desde el principio, pero son obras que incluyen una introducción geográfica, unos capítulos específicos sobre los indios, unos capítulos específicos sobre la religión de los indios, por ejemplo, en el caso de Agustín de Zárate, etcétera, etcétera. Dicho de otro modo, lo que es la etnografía está en todas partes y todos estos géneros no se pueden estudiar por separado porque se están constantemente influenciando. Los materiales circulan de género en género. Herrera utiliza a López de Velasco, por ejemplo, para su introducción geográfica, ¿no? Ramusio publica la gran colección de viajes utilizando todos estos materiales indistintamente, sin distinguir. O sea que el género tiene importancia para entender cada obra por separado, pero no nos debe circunscribir cuando pensamos en la problemática, porque entonces nos quedamos en una versión parcial de lo que es una circulación de información y de métodos de investigación y de fuentes que es muy, muy dinámica y muy flexible. ¿Y cuál es entonces el papel de la inspiración clásica en todo ello? Porque uno de los elementos claros de Oviedo es la inspiración pliniana, ¿no? Digamos, el hecho de que utiliza el concepto de Plinio como punto de partida para su historia, para su sumario y luego para su historia general. Y sin duda que
los modelos clásicos tienen importancia para muchos de estos autores, tanto a nivel de cómo pensar la geografía, y aquí la influencia de Ptolomeo está clara, como, como por el tener ya un modelo de geografía humana fuerte, que es el de Estrabón y su geografía, que como sabéis tiene un impacto ya en el siglo XV en Florencia, luego Pío II, el Papa, Aeneas Silvio Piccolomini, ya crea una de las primeras cosmografías modernas a partir, sobre todo, de Estrabón, con algunas actualizaciones, y ya desde el principio vemos una interacción entre el modelo clásico, o sea, la fuente clásica, y las nuevas observaciones. El caso de Aeneas Silvio es interesante porque conoce ya la relación de Niccolò Conti sobre la India, que el secretario del Papa anterior, Eugenio IV, Poggio Bracciolini, había escrito en latín a partir de entrevistar al mercader, y ya vemos ya desde el siglo XV la interacción intensiva por parte de algunos humanistas entre su formación clásica, las lecturas de la antigüedad, y las nuevas observaciones. Lo que caracteriza, sin embargo, los géneros etnográficos del siglo XVI es el privilegiar la novedad sobre lo antiguo. Y yo creo que a lo largo del siglo XVI se va afianzando la idea de que existe una modernidad en relación con todas estas novedades. Es el tema clave del Nuevo Mundo. De ello hablé ya cuando introduje desde el principio José de Acosta. José de Acosta nos dice, aquí hay, no basta con describir, tenemos que pensar estas novedades. Estas novedades requieren observaciones empíricas, y desde luego que la clave de todo este género es que todos los autores, sin ninguna excepción, valoran la observación directa o, cuando no pueden, la relación de otro que lo ha observado directamente. Y entonces entramos en el segundo tema, que es la autoridad del observador, o sea, cómo podemos filtrar los observadores fiables de los no, cómo autorizamos una autoridad de segunda mano, ¿no? Pero básicamente el ideal compartido es la capacidad de observación directa para hacernos repensar lo que los antiguos decían pero que no terminaban de saber. Con lo cual, la dinámica del género está claramente orientada a la idea de modernidad. Yo creo que es una de las grandes contribuciones a la historia de la ciencia moderna de todas estas fuentes, es que constantemente ofrecen el ejemplo de lo nuevo alterando lo antiguo y obligándonos a revisarlo. Con lo cual, el impacto de Ptolomeo, el impacto de Estrabón, rápidamente queda relativizado. Dicho de otro modo, aquellos autores que se dedican a mezclar lo antiguo con lo nuevo, es decir, a intentar armonizar la cosmografía antigua con las nuevas observaciones, lentamente van moviéndose hacia más énfasis en lo moderno, y lo que es lo antiguo se está convirtiendo cada vez más en un proyecto anticuario. Es decir, las últimas ediciones de Ptolomeo de la segunda mitad del 16 ya son para saber lo que sabían y lo que no sabían, más que no para saber lo que deberíamos saber. Y las grandes relaciones geográficas de Botero, por ejemplo, que son la culminación del género, yo creo, pues ya son claramente orientados a las observaciones modernas cuando es posible. Lo mismo con el tratado etnológico más importante de principios del XVI, el Omnium Gentium Ritus in Mores de Boemus, de Johannes Boemus, que empieza siendo una compilación de fuentes clásicas, luego Francisco Támara hace una edición nueva con los capítulos de las Indias sacadas de Gómara y Oviedo, y luego ya a medida que va pasando el siglo, el Omnium Gentium in Mores va perdiendo su relevancia. En cambio, domina claramente durante varias décadas centrales del siglo XVI. Entonces, la importancia de lo clásico, más que a nivel de información, es a nivel de inspiración intelectual, es decir, el proyecto de una historia natural. En el caso de Oviedo, lo que Oviedo está sacando de Plinio es el, además del orgullo de poder decir hemos visto cosas que ellos no habían visto y sabemos cosas que ellos no sabían,
es decir, la modernidad como orgullo, se puede decir, de época, pues a margen de esto está la cuestión de tener un pedigrí intelectual y un proyecto intelectual. Yo aquí es donde veo la importancia. Y bueno, cuando ya hablando ahora ya más directamente de Oviedo, en su sumario, pues está claro que mezcla cosas bastante distintas. Es decir, no es él un autor tan sistemático como quisiera ser. Nos habla de la navegación, de la cosmografía un poco, nos habla de la gente, de los animales, de las plantas, de ritos y ceremonias, de aquellas gentes salvajes. Es decir, lo etnográfico sin duda forma parte de ello, pero Oviedo no reflexiona demasiado sobre las distintas categorías de conocimiento. Estamos muy lejos de la distinción de Acosta entre dos tipos de conocimiento y dos tipos de problemática. Es curioso que Francisco Hernández, de nuevo, estoy seguro que hay gente en esta habitación que sabe mucho más que yo sobre Francisco Hernández, o sea, no voy a decir mucho más, pero es curioso que él también escribe de las antigüedades de los indios, de un modo similar a como era Acosta, y en una época bastante similar, es decir, unos 10 años antes, y con fuentes similares, es decir, las fuentes compiladas por los misioneros franciscanos, dominicos y jesuitas. Me gustaría saber más sobre ello, pero aquí de nuevo me parece un elemento importante es lo que es el ideal anticuario, es decir, el tratar a los indios no solo como objeto de observación, sino como un grupo humano que tiene una historia. Y aquí sí que el ideal anticuario que está de reconstruir el pasado no solo como historia política, sino como historia cultural, historia objetos, historia religiones. Este ideal que será muy importante en el siglo XVII, yo creo que, desde luego, está influyendo tanto a Francisco Hernández como a José de Acosta, porque no nos hablan solo de los indios en cuanto a seres naturales, que es lo que está haciendo Oviedo, sino que se interesan también por su pasado, por sus antigüedades. Aunque el problema es que es muy oscuro, es muy difícil saberlo. O sea, que hay un problema que es cómo hacer una historia de una gente que no tiene fuentes históricas equivalentes a las que existen en el viejo mundo. Relaciones rurales, y todas reflexiones interesantísimas de Acosta y de otros sobre los quipus, sobre las escrituras mexicanas, pues se basa en esta problemática, ¿no? ¿Qué fiabilidad tiene la historia sobre el pasado que ellos mismos se cuentan, tanto en México como en Perú? Bueno, yo creo que, de algún modo, lo que he hecho hasta ahora es reflejar la complejidad del género y el modo como la historia natural y moral es algo que se inscribe en un mundo de gran diversidad de fuentes y de subgéneros y de influencias. Y la gracia del libro es que lo presenta todo de un modo casi tan claro y transparente y sistemático que parece que tendría que haber sido esto siempre, ¿no? Y sin embargo, no era así, ni había sido así, ni sería así. Y ahora esto me lleva a la segunda parte de mi charla. No, a ver, ¿a qué hora? ¿Hasta qué hora tenemos que hablar? Hasta las... Bueno, tengo tiempo, pues. O sea, lo que quería hablar, no quiero hablar mucho más ahora de Acosta, porque lo podría hacerlo, pero entonces ya no terminaría. Una vez empiezas a hablar de Acosta, nunca terminas. Quiero ahora fijarme en otros autores, y en concreto en un par de autores que siguen a Acosta, que son los dos jesuitas, en el siglo XVII, unas décadas más tarde, y que, sin embargo, hacen cosas distintas que Acosta. Y de tal modo que me permiten volver a mi pregunta inicial, que es el de el impacto de lo natural sobre lo humano, y hasta qué punto el material etnográfico altera esta división clara entre lo natural y lo moral y crea una problemática distinta. La primera obra de la que voy a hablar es la historia natural de los Bisayas por Francisco Ignacio Alsina, que fue gracias a
Victoria Yepes, publicada por CSIC hace unos años, una edición, por cierto, muy bien hecha, no sé si la conocéis, pero realmente bien pensada, que es una obra muy poco conocida porque estaba ya casi terminada para publicación, al menos en su primera parte, sin embargo no se publicó, y la razón puede ser perfectamente que estaba dedicada a una zona muy marginal del Imperio Español. Ya sabéis que en el Imperio Español pues, teníamos las Indias Occidentales con el Reino de Nueva España y el Perú, el Virreinato del Perú como los centros de poder, luego estaba la colonia filipina, que era una colonia que creó problemas siempre, desde el principio al final, una colonia que creó problemas con los portugueses, que creó planes absurdos para conquistar China, que creó tensiones continuas con Macao y luego con las Molucas, y luego al fin y al cabo no salía a cuenta, pero tampoco las podían abandonar porque es uno de los grandes éxitos misioneros de la España de los Habsburgos. Es decir, el rey Felipe II tiene allí un gran éxito religioso, tiene cientos de miles de conversos y sin embargo tiene un problema económico y estratégico enorme. Bueno, y dentro de las Filipinas están las islas que nadie quería, que son las Bisayas, porque era importante Luzón, y allí es donde echan a los jesuitas, que llegan un poco tarde, y ya sabéis que siempre hay tensiones entre agustinos, franciscanos, dominicos y jesuitas, pues los agustinos y los franciscanos se han repartido lo mejor, luego los dominicos se especializan en los sangleis, los chinos, y echan a los jesuitas a las Islas Bisayas que nadie quiere. Y allí es donde salen estas obras maravillosas, como la de José Ignacio Alcina, que es de todo lo que se escribe sobre las Filipinas, para mí, lo más admirable en el siglo XVII. Hay cosas muy interesantes de Antonio de Morga, por ejemplo, pero nada como esto, ¿no? Y es una historia natural que, sin embargo, y esto curiosamente lo notó ya Juan Bautista Muñoz cuando hizo su copia, sigue un esquema distinto que el de Acosta. Acosta, que sin duda es una lectura fundamental y una inspiración fundamental de Alcina. Aunque lo cita poco, lo cita. Pero, sin duda, mientras que Acosta, ya sabéis, divide historia natural e historia moral, Alcina divide su material en historia natural e historia sobrenatural. Y la historia natural incluye la historia natural y la historia moral. Es decir, que la historia natural y la historia moral aparecen juntas en, aunque no mezcladas del todo, porque luego dentro de lo que es el proyecto de historia natural encontramos varios libros, de los cuales uno va dedicado a plantas, otro a animales, típico de la historia natural, y luego los otros dos están dedicados a los indios, a las costumbres de los indios y a los indios políticamente. La parte sobrenatural, que por desgracia no nos ha llegado completa, solo parcialmente, esta era la historia de la conversión de los indígenas. Es la historia de la cristianización de los indígenas por acción de los misioneros. Es la clásica labor evangélica de la Compañía de Jesús, pero en vez de ser en Luzón, que es lo que escribe Pedro Chirino y Francisco Colín, es las Bisayas, que nadie se fije, nadie quiere. Y es lo que está haciendo Francisco Alcina. Y en este caso tenemos la paradoja, un problema de fondo, que todo lo que Acosta incluía en historia moral está ahora como parte de la historia natural, pero el elemento de la acción de la gracia está separado en la historia de la conversión de los indios al cristianismo. Con lo cual, la antigüedad y el gentilismo de los indios pertenece a la historia natural, pero en cambio todo lo que es su conversión al cristianismo se separa con la historia sobrenatural. Claro, esto no acaba de funcionar, desde luego. Aquí hay un problema, digamos, de que no se puede poner en un libro al demonio y en el otro a Dios y decir que el libro del demonio es natural y el libro de Dios es supernatural. O sea, no termina de funcionar. Sin embargo, leyendo la obra de Alcina, que por cierto es valenciano, que creo que tenemos valencianos por aquí, pues de Gandía, y muy orgulloso de serlo además,
Pues el obra de Arcina tiene una razón por la cual tiene que poner juntos lo natural y lo humano. Y es que, tanto por su método como por sus intereses, él ve las dos cosas influenciándose continuamente. Porque las plantas son importantes, y los animales son importantes, porque ofrecen sustento a los seres humanos y utilidad práctica, medicinal, por ejemplo. Lo que comen y lo que aprovechan en su economía y lo que utilizan para curarse, todo ello hace que lo natural y lo etnográfico, lo de las gentes, tenga que estar unido. O sea, dicho de otro modo, para Alcina casi lo natural es importante porque es importante para la gente. Además, el único modo de conocer lo natural es a través de los indios y de su idioma. Es decir, que el trabajo etnolingüístico es el fundamento del conocimiento botánico y de los animales. Y la gran sensibilidad filológica de Alsina es lo que hace su obra tan valiosa. Es un hombre que pasa años y años recopilando palabras y proverbios. O sea, no solo las palabras para hacer gramática, para escribir obras de devoción cristiana, por ejemplo, que es lo que hacen muchos misioneros, es aprender el idioma local para explicarles lo que tienen que saber del cristianismo. En este caso no es ello. Él le interesa el idioma local como tal. Y como clave para entender las costumbres, la historia, la gentilidad y incluso el mundo natural. Es la clave de todo. Y utiliza tanto el castellano como el catalán constantemente para, digamos, para buscar equivalentes y diferencias. Es decir, que es un autor con una gran conciencia lingüística que utiliza el idioma como la punta de entrada para la cultura. Y eso nos lleva, digamos, a lo que yo creo que es el problema fundamental, que es que en lo que podríamos llamar la teoría, digamos, de teológicamente ortodoxa, de inspiración tomista de la naturaleza, lo natural es racional y responde a una voluntad divina. No es suficiente para salvación, necesitamos lo sobrenatural, necesitamos la gracia, pero no es contradictorio con la salvación, sino que es un fundamento. Es el fundamento de la ley natural, el fundamento de la razón universal que permite que todos los seres humanos y todos los gentiles tengan acceso a verdades morales universales. Existe, en ese sentido, toda la ley natural que es accesible universalmente por todos los seres humanos, estén donde estén. O sea, por un lado, universalidad de la razón y de la naturaleza humana. Y por otro, particularidad. Porque cada idioma es distinto, cada cultura es distinta, cada clima es distinto y, por tanto, las costumbres locales tienen mucha validez. El idioma local es una preciosidad y es algo que se debe respetar y valorar y todo el mundo de los Visayas se convierte en algo que refleja la voluntad divina de un modo particular. Es decir, es lo que yo llamo el relativismo relativo del catolicismo moderno, de la época moderna. Relativismo en el sentido de que hay validez local de idiomas, de costumbres, siempre y cuando no sean contradictorias con la ley natural y con la gracia. Bueno, si son coherentes con la ley natural, no serán contradictorios con la gracia. Y luego, claro, es relativo por esta misma razón, porque es un relativismo que solo se aplica hasta cierto límite. Lo mismo hacia Acosta, desde luego. Polo de Ondegardo, que es una de las influencias de Acosta sobre el Perú, dice exactamente lo mismo. Tenemos que aprovechar los elementos válidos de la cultura peruana y de los incas.
porque no los hemos entendido y hemos destrozado muchas cosas, y uno de los fracasos de la colonización, desde esta perspectiva, es el no haber respetado suficientemente las costumbres locales, que eran válidas localmente, según el temperamento local, según el clima local, según las tradiciones locales. Y este equilibrio entre lo local y lo universal, yo creo que es, para mí, uno de los aspectos más fructíferos del modelo, digamos, asentado sobre la teología tomista, de que existe lo racional y luego existe lo positivo, que es compatible con lo racional, que puede ser particular. Curiosamente, lo mismo se aplica en el pensamiento político de la época en España. Existe una serie de autores, como uno al cual yo me dediqué hace tiempo, Francisco Gilabert, que era un noble catalán, que precisamente lo que hace es escribir la importancia de la particularidad cuando se trata de regir las distintas provincias de España, como los llama, provincias. Es decir, que en la defensa que hace la élite, digamos, aristocrática catalana del sistema de constituciones, una defensa siempre interesada, pero el argumento clave es que la naturaleza es distinta en Cataluña de lo que es en Aragón y lo que es en Castilla. Por tanto, se tiene que regir a los catalanes de un modo distinto de cómo se tiene que regir a los otros. Porque las leyes que se han dado históricamente son las que funcionan bien para su temperamento. Y este temperamento es natural. Es decir, que el ambiente físico crea una serie de influencias temperamentales que explican que la naturaleza humana, que tiene un elemento, ya he dicho, universal, tenga también un elemento natural que es colectivo. Es decir, que se puede ser colectivamente distinto. Se puede ser colectivamente distinto. Grupos humanos son colectivamente distintos. Y esto, yo creo que lo que están diciendo Francisco Alsina en Las Bisayas y Francisco Gilabert en 20 o 30 años antes, 40 años antes en Cataluña, es exactamente el mismo argumento. Que existe particularidad que se tiene que estudiar y valorar. Entonces, el problema es hasta dónde llega esta naturaleza colectiva y cómo se fundamenta. ¿Hasta qué punto? Porque claro, si es una influencia climática, que es desde luego el paradigma de la época, según la ciencia médica humoral y a veces astrológica, pues según estas influencias tenemos una diferencia de naturaleza, pero a la vez tenemos el famoso libre albedrío de José de Acosta. ¿Dónde situamos la frontera entre las influencias geográficas y la libertad humana? Es decir, ¿qué es condicionado? ¿Hasta qué punto? Este es el problema de fondo. Es el punto clave de la interacción entre lo natural y lo humano. Y aquí, claro, la pregunta que se suscita es si hay una racialización, es decir, si se crean tipos humanos distintos a partir de estos temperamentos. Si, por ejemplo, Francisco Gilabert nos dice que los catalanes son coléricos, este es como eran los catalanes del 17, ahora ya no son tan coléricos, creo, pero bueno, quién sabe. Pero eran coléricos entonces, por lo cual eran muy vengativos, por eso se mataban continuamente los unos a los otros, que eso es lo que preocupaba Gilabert, el bandolerismo de la época, el famoso bandolerismo que comenta también Cervantes en su Quijote, cuando entra el Quijote en Barcelona. Pues bueno, este es el mismo estereotipo el que tenían en Castilla que el que tenían en Cataluña. Pues bueno, si, digamos, ¿hasta qué punto el tener un temperamento como el ser colérico o un temperamento húmedo que tienen los indios de América, según Bernabé Cobo, que es el último ejemplo que voy a utilizar, pues todos esos temperamentos, hasta qué punto, digamos, crean grupos como racialmente distintos, ¿no? O sea,
es porque claro, la naturalización de lo humano se mueve en la dirección del posible determinismos, donde lo cultural termina siendo explicado por lo natural. Y entonces me referiré ahora a mi último ejemplo, que es el de Bernabé Cobo, que es donde yo veo, digamos, este modelo también de Acosta desarrollado, en este caso, en su propio territorio de trabajo, que es el Perú, hasta nuevas reflexiones, ¿no? A ver, segundo, si es que tengo mucho, no lo quiero perder. A ver dónde lo he metido, he estado aquí, sí, perdona. O sea, lo que dice Bernabé Cobo es que algunas tierras, por virtud de su fertilidad, producen gente que son más fuertes, más robustos y con más aguante físico, ¿no? Entonces, los indios del Nuevo Mundo tienen un carácter flemático, húmedo, lo cual los hace lentos y tienen menos energía que los españoles. Por otro lado, tienen mucho aguante, es decir, menos energía a corto término, pero mucho aguante a largo término, ¿no? O sea, es la imagen del indio del Perú, pues que se va moviendo poco a poco y camina kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y no se para, ¿no? Un poco esta es la idea que tiene Cobo del indio, ¿no? También tiene un elemento sanguíneo, cálido, que explica pues, que se adapten también a los climas altos. En todo esto pues, vemos a Cobo operando de nuevo como Gilabert, es decir, utilizando los humores para racionalizar algo que ha observado. Para Gilabert era cómo racionalizar que se matasen los unos a los otros, los catalanes, continuamente, el bandolerismo, y lo que está intentando racionalizar Cobo pues es lo que él ve como la pues, adaptación a climas altos, en el Perú, la lentitud, la poca energía así, que observa. Pero entonces, Cobo entra en reflexiones de tipo ya más de tipo físico, es donde me entra en este elemento donde no solo influencia climática y humor temperamental, sino también un elemento físico. Dice, por ejemplo, por alguna razón todos estos indios son todos tan similares físicamente en algunos aspectos respecto a los europeos o las gentes de otras partes del mundo. Tanto por respecto al tono del color de la piel como a cómo son los ojos, la forma de los ojos y cómo el tipo de pelo que tienen menos y cómo se distribuye, ¿no? Y los españoles que vienen al Perú no cambian de tipo físico. Es decir, que el clima tiene algunos efectos en el temperamento de los criollos españoles, pero no cambia otras cosas. Es decir, que se establece una distinción entre aquello que depende del clima y aquello que no depende del clima. El temperamento depende del clima, pero el tipo físico no depende del clima. Con lo cual, tenemos lo que podríamos hablar hoy un poco anacronísticamente como diferencias genéticas, lo que sería concebido como la sangre en aquella época, y por otro lado las influencias climáticas. El argumento genético, por tanto, no afecta las capacidades morales. Porque las capacidades morales están más ligadas al clima que no a la genética. Con lo cual encontramos aquí una clara tendencia a evitar un racismo fuerte, digamos, donde las diferencias físicas se puedan coligar con diferencias morales. Esto no significa que no existan elementos comunes a los indios de distintas partes, o sea, de distintas partes de las Américas. Por ejemplo,
él cree, Cobo, que todos los indios, tanto los de Perú como de otras partes, tienen tendencia a emborracharse más fácilmente que los europeos. Y además, tienen tendencia a no pensar demasiado en el futuro. Desde luego, es una observación que entra dentro de lo moral, yo diría, claramente. Incluso habla de actividad mental limitada, pero no falta de capacidad racional. Es decir, pueden tener la misma capacidad racional, pero ejercitan menos. Con lo cual está navegando la tendencia derogatoria y la tendencia apologética del indígena, porque existe, claro, la tendencia derogatoria extrema que dice que esta gente son inútiles para la fe. Esto es algo que claramente los misioneros habían opuesto sistemáticamente, a costa incluso. Esta gente son racionales y capaces. Y eso es una premisa esencial, porque si no, todo el sistema de evangelización pierde su sentido. Es decir, que es algo que es absolutamente imprescindible desde el punto de vista de la lógica de lo que es el discurso del imperio y de las misiones. Por otro lado, existe estos vicios, estas diferencias observables que crean una imagen del indio, pues esto, lento, que no piensa en el futuro, que se emborracha fácilmente, etcétera, etcétera. Y la explicación para esas diferencias, en parte, entonces, viene por la segunda naturaleza de vicios que vienen por la costumbre inveterada y la falta de educación. Entonces entramos aquí en la explicación cultural de las diferencias. Existe el que si los educamos bien, poco a poco, con el tiempo, vamos a cambiar las costumbres. Las costumbres se pueden cambiar. Entonces llegamos a la paradoja final, que por un lado existe una influencia climática, existen además influencias genéticas, aunque más bien de tipo físico, una influencia climática que es más regional, que afecta lo que es el temperamento colectivo de grupos enteros, y luego finalmente tenemos la posibilidad siempre de alterar las costumbres con la educación, porque existe un potencial racional universal que no desaparece nunca del todo. Y nos encontramos en este movimiento, digamos, una situación a medio camino entre decir, esta gente siempre serán distintos y son muy distintos que nosotros, y decir, todos somos humanos, tenemos la misma capacidad racional y podemos aspirar a la misma civilización y a la misma religión. Y en este terreno ambiguo, pues nos quedamos, que desde luego, claro, pues liga con el esquema de Acosta, de nuevo, de que la historia de los indios es una historia de distintos niveles de barbarismo, de distintos niveles de civilización. Dicho de otro modo, la posibilidad de civilización, la posibilidad de aprendizaje, no se abandona. Para mí queda claro que, y termino ya con esta reflexión, todas estas respuestas, tanto en Acosta, como en Cobo, como en Alsina, todo lo que dicen solo tiene sentido, o sea, si se entiende que el elemento científico siempre se fundamenta en unos presupuestos teológicos y una visión de la historia sagrada. Es decir, sin ello, las respuestas no tendrían que haber ido de este modo. Es un caso claro de que se puede ser especulativo cuando se piensa en la naturaleza y en las novedades y las diferencias. Se puede ser relativista cuando hablamos de costumbres distintas, idiomas distintos. Se puede ser incluso relativista cuando hablamos de algunos aspectos morales y temperamentos nacionales, pero se tiene que ser monogenista y providencialista cuando se habla de los orígenes de los indios, cuando se habla de la unidad de la humanidad y cuando se habla del destino de la humanidad. Y digamos, este armazón ideológico, teológico, es, yo creo, aquello que permite que se exploren todas estas posibilidades de comparación, diversidad, cambio,
y relativismo sin perder el control. Y gracias, es todo. Muchísimas gracias, muchas gracias por esta tan interesante presentación llena de preguntas, sugerencias y cuestiones. Vamos a abrir un turno de debate. Un segundo, que consigo el micrófono. Hola, buenos días. Muchas gracias por su maravillosa intervención. Ha hablado usted, y muy bien, sobre la naturalización del humano, ¿no? Y a mí me gustaría saber un poquito más, en la medida de lo posible, sobre el otro sentido, sobre la humanización de lo natural. Me explico. Es decir, ¿cómo, no me ha quedado muy claro cómo José da Costa intenta resolver esa tensión entre lo moral y lo natural, entre la experiencia y lo racional que decía usted, ¿no? En términos narrativos. Es decir, ¿cómo resuelve él esa tensión cuando tiene que trasladar a Costa humano como toda aquella inmensidad natural que tiene delante de sus ojos a una herramienta humana como es el estilo narrativo, ¿no? Es decir, ¿cómo lo hace? Porque, como ha dicho usted al principio, está muy seguro de lo que escribe, a diferencia de Oviedo. ¿Cómo, no? ¿Cómo? Es decir, no espero una respuesta concreta, pero alguna indicación, ¿no? Sobre cómo selecciona Costa esa inmensidad, ¿no? Yo creo que con método, es decir, el método entendido como no solo como método investigativo, ahora ya hablé antes de ellos, sino como método de exposición. Y claro, la retórica aquí es la clave. Como sabéis, los jesuitas pues tenían una formación clásica, y para ellos más importante incluso que la erudición es de esta formación clásica es aprender la retórica y el método, que están muy unidos, ¿eh? Saber escribir claramente y saber organizar bien las cosas. Yo creo que por aquí va la respuesta. No sé si te da casismo. Bueno, muchas gracias también. Yo tengo una cuestión muy, muy abierta. Es más, bueno, a solicitar un comentario. Sí, sí. Después del 60, en 1560, y con un pico en 1580... hubo una controversia tremenda en el mundo católico y sobre todo en el mundo católico español sobre la cuestión de la gracia y de la libertad humana, ¿no? Con Molina, Francisco Suárez, el bloque jesuita, y Bañez, el bloque dominico, ¿no? Y el punto es un punto muy, muy técnico y muy sutil, pero es cómo, digamos, pueden los dos coexistir. Por eso el libro de Molina se llama La Concordia, ¿no? La Concordia de los dos, ¿no? Y así que en el final del siglo XVI, todos los teólogos, todos los curas, digamos así, todos los misioneros, sea explícitamente, sea implícitamente, han tomado parte en este debate. Se han puesto más del lado jesuita, molinista, sí, que enfatiza sobre todo la libertad humana, digamos así, o más del lado dominico, tomista, que predomina, digamos, la gracia de Dios, ¿no? Pero toda la gente está colocada, aunque no nos lo digan, está colocada en este debate, porque el debate fue tremendísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Mi cuestión es esta, y es una cuestión particular pero también general, quiero decir esto. ¿Hasta qué punto la evidencia y los hechos del mundo natural han funcionado para estos autores para tomar posición sobre el debate europeo? Y la pregunta es general, digamos así, ¿hasta qué punto los hechos del nuevo mundo han funcionado muchas veces, porque yo creo que a veces sí, ¿no? Pero no tengo una respuesta completa, digamos, los hechos del mundo natural han funcionado para que el autor se posicione relativamente a problemas, a cuestiones, a debates de Europa y católicos, digamos así, ¿no? Es una pregunta muy interesante, ¿eh? Y desde luego no voy a poder resolverla del todo.
Pero sí decir dos observaciones que pueden ser útiles. Primera, que en el caso de Acosta, yo creo que uno de los grandes debates sobre Acosta es hasta qué punto su énfasis en el demonio para explicar la idolatría lo distingue de otros autores jesuitas. David Breding, en concreto, pues argumentó que estamos hablando de Acosta, de alguien de influencia agustina, en ese sentido, o sea, siempre fundamentándose en Tomás de Aquino, pero es que dentro de lo que es Tomás de Aquino luego hay distintas posibilidades. No estamos hablando de tomistas contra no tomistas, yo creo, estamos hablando de tomistas que tiran en dirección más estoico-racionalista y tomistas que tiran en dirección más agustiniana, fideísta, yo diría. Pero bueno, y que, digamos de algún modo, yo creo que existe aquí un debate, y yo tiendo a estar de acuerdo con David Breding, que existe en Acosta este elemento de fuerte agustinismo cuando se trata de la salvación, y del papel crucial de la gracia. Pero yo creo que el debate, desde luego, donde realmente va a estallar será en China, no en América. O sea, y será en el contexto de la acomodatio de Ricci. Y aquí sí que creo que hay una interacción clara. Es decir, que el intentar separar lo civil de lo idolátrico lleva a una reacción desde el punto de vista a partir de dominicos y franciscanos, sobre todo, desde el punto de vista de decir, no, están ustedes juzgando como elementos racionales, digamos, cosas que son infernales y demoníacas, que yo creo que lo que hace es aumentar la tensión, no tanto a nivel teológico, como a nivel de cómo se aplica la distinción teológica en la práctica. Es decir, hasta dónde termina la cultura civil y empieza la idolatría y la religión, se convierte en algo imposible de determinar factualmente, porque las mismas observaciones se interpretan en modos incompatibles. Yo creo que esa es la verdadera crisis en ese sentido. Existe desde luego un debate teológico, pero luego existe el problema de cómo lo aplicas. ¿Dónde está la frontera? Yo creo que esta contribución del Nuevo Mundo es esta. El aumentar la tensión a nivel de dónde termina una cosa y empieza la otra. O sea, es imposible llegar a un consenso. Muchas gracias. Bueno, felicitarte, ¿no? Y agradecerte en primer lugar, ¿no?, que hayas hecho el esfuerzo, como te pedimos, de conectar cronologías amplias y contextos diversos, ¿no? Eres, desde luego, según te estaba escuchando, estaba reafirmándome, ¿no?, un poco en la necesidad de contar con una persona como tú para que abrieras el debate. No sé si sabes que uno de los problemas con la ciencia ibérica o la visión del mundo ibérico en el contexto de la revolución científica es que ha pasado de la invisibilidad, de ser un espacio marginal al contexto de la revolución científica, a ser reivindicado por algunos de sus historiadores, en el sentido de haber colocado el empirismo y la experiencia sensible del mundo en el centro de la agenda de los modernos y otras cosas, ¿no? Y escuchándote, que ya te lo he leído en otras ocasiones y todo apunta a que esto va en esta dirección, estaba pensando en el género, ¿no? En el género de la historia moral y natural, que tú mismo reconoces que es un género difícil de definir, porque claro, los géneros tienen sus pautas y sus modelos y sus reglas, sí. Y este es un género tan abierto, tan global, tan enciclopédico, tan disforme, que cuesta definirlo de una manera unívoca, precisa, porque se da en un momento además en el que la humanidad tenía la idea un poco inocente de que era posible contarlo todo y decirlo todo, de todo. Y entonces en los géneros estos de historia natural y moral uno se encuentra
lanzado de un tema a otro de manera continua. Pero es verdad que el mundo indígena, que el mundo de las relaciones que hoy llamaríamos etnográficas, señala dónde está la copulativa entre lo natural y lo moral. Es el punto de conexión, efectivamente, es el punto de conexión donde se encuentran lo que es moral y lo que es natural, lo que es del hombre, pero también es de la naturaleza. Y eso ahí, en el mundo ibérico, ha dado los relatos seguramente más de esos. Entonces, la pregunta que te quería hacer es si tú te atreverías a decir en otro contexto, frente a otro escenario, que la gran contribución de la ciencia ibérica altomoderna ha ido en la dirección de asentar o de poner en pie de igualdad frente a lo que Vico llamaría la ciencia de lo abstracto, las ciencias matemáticas, las ciencias, la geometría, las ciencias físicas, ha sido intentar poner en pie de igualdad el estudio del hombre con un estatus científico, ¿no? Yo creo que esto es algo muy característico. No sabría decir si es algo singular de lo ibérico o simplemente porque estaban allí y lo hicieron, pero sí que es verdad que frente a otros textos y otros relatos y otros géneros científicos de la época es prominente, ¿no?, el peso que tiene lo humano, ¿no?, el, no sé cómo llamarlo, etnográfico, anticuarismo, ciencia de lo humano, que tiene en los productos literarios ibéricos al hilo de la colonización. ¿Tú crees que es algo distintivo? O sea, pensando, por ejemplo, en otros contextos, en otras producciones escritas francesas, inglesas, holandesas, ¿tú piensas que la densidad y la profundidad del relato etnográfico ibérico tiene una visibilidad, una singularidad específica? Esa que es una pregunta amplia, ¿no? Pero creo que eres la persona indicada para hacerte esta pregunta. Mi idea, he escrito recientemente sobre ello, es que la contribución española es complementaria en gran parte también a lo que está pasando en Italia, como he mencionado cuando hablo de las publicaciones de Ramusio. Yo creo que existe aquí unas interacciones importantes. En ese sentido, me gustaría evitar un énfasis excesivo en un impacto individualizado. Yo creo que es complementario, es decir, que funciona en parte por interacción con lo que está pasando en Italia. Sin embargo, sin duda alguna, existe una aportación específica tanto de Portugal como de los territorios de la Corona de Castilla, y luego incluye evidentemente valencianos, catalanes, etcétera, también en Filipinas, que es el aporte de las etnografías de misioneros, sobre todo. Es decir, están las obras interesantes de gente como Francisco Hernández y gente como Oviedo, historiadores. El que tiene más impacto, sin duda, es Gómara y luego Herrera, pero y en ese sentido tienen un gran impacto. Pero lo que realmente destaca, yo creo, es las grandes etnografías, trabajos de misioneros. Es decir, realmente los capítulos que te sacan gente como Acosta son el punto del iceberg de todo este trabajo, que a veces es trabajo lingüístico, tipo Sahagún, Diego Durán, etc. No todo se publica. Lo que a mí me parece que aún tenemos que hacer, falta por hacer, es determinar más claramente la proporción de lo que se publica y de lo que no se publica en su capacidad de impacto. Es decir, hay muchas cosas que tienen ahora, desde el punto de vista moderno, una gran importancia, como Sahagún, pero que no circulan tanto en aquella época. Y en cambio otras cosas que ahora tenemos a menospreciar, como López de Gómara, por ser un autor tan imperialista y amigo de Cortés, pues no nos va a quedar simpático hoy, pero es un gran escritor y con un impacto enorme. Entonces yo creo que tenemos que equilibrar más, digamos, lo que es el estudio de las fuentes que tienen el valor etnográfico que tú has destacado, y que evidentemente es una contribución, ¿sí?, pero de lo que realmente pasa a nivel de impacto de la época, ¿no?
el libro de gran impacto, Juan González de Mendoza, sobre China, etc. Pues tenemos que pensarlo más y más, estos libros, en su capacidad de impacto también, no solo en su capacidad de penetración, digamos, desde un punto de vista moderno, ¿no? Y, pero claro, este era el proyecto que, sabes tú, estoy esperando que un día me den un par de millones para mirarlo, ¿no? De momento aún no. Molt bé. Més preguntes? Bé, moltes gràcies, en Pau. Realment crec que, almenys des del punt de vista dels organitzadors, hem acabat d'entendre per què tenien tant d'interès que tu donares la lliçó inaugural del nostre encontre. I la meva reflexió i la meva pregunta va precisament parteix de la qüestió... Ai, perdó. Parte de la qüestió... Lo siento. Sí, no, sí. Bé, les gràcies i tot això les he donades voluntàriament en català, però ara no havia canviat lingüísticament, perdó. Me refiero a la qüestió del diàleg interdisciplinar o de les fronteres disciplinares. Antes Juan hablaba de nuestra disciplina, la disciplina que cultivamos tres de los organizadores, que es la historia de la ciencia, ¿no? Lo decía, vamos a ver, yo creo que hemos partido de un problema de anacronismo fundamental al acercarnos a las mismas fuentes que te has acercado tú. Los historiadores de la ciencia historiográficamente se han acercado a toda esta variedad de géneros definidos en la época, que va desde la relación a la crónica, a la historia humana y a la historia natural. Partimos del anacronismo de decir, bueno, nosotros como hacemos historia de la ciencia, lo que vamos a ver es los contenidos científicos que hallamos en estas obras, ¿no? Y tras dos generaciones de anacronistas proyectando una imagen presentista de lo que eran los contenidos científicos en unas fuentes que tenían unos límites de género y de disciplinas completamente distintos, descubrimos la necesidad de romper con este esquema de lo que era y lo que no era científico desde el punto de vista de la disciplina. A mí me da la impresión de que en los historiadores interesados en la etnografía y en el relato etnográfico ocurrió una cosa bastante similar desde el momento en que también se utiliza el término etnografía de una manera originariamente anacrónica, puesto que no es ni mucho menos la marca diferencial de los géneros de la época. Y al final trabajamos en las mismas fuentes, procediendo de un ejercicio anacrónico que es proyectar nuestras fronteras disciplinares. A lo que voy es que yo creo que tu trabajo se sitúa en la superación de ese anacronismo, como en cierto modo buena parte de los que trabajamos en la historia de la historia natural intentamos hacer también. Y por lo tanto hemos redescubierto algo que deberíamos haber descubierto siempre, que es la importancia de la teología o de la filosofía moral en todo esto, que el hecho de que Francisco Hernández escribiera determinados tratados estoicos en Nueva España no es pura anécdota, ni mucho menos, o el hecho de que escribiera también las antigüedades, además de la historia natural, no es una cosa prescindible y puedes decir, yo como vengo de historia de la ciencia, esto no me interesa, ¿no? Ahora estamos redescubriendo, digamos, el pecado de anacronismo original. Y a mí me parece que la única manera de superarlo es el debate y el trabajo colectivo e interdisciplinar. Por poner un ejemplo bien claro, es lo mismo que ha pasado con buena parte de los estudios filológicos, de los clásicos, pero también de los estudios filológicos del Renacimiento, en donde el debate sobre el peso de Estrabón, Plinio y demás, desde un punto de vista estrictamente disciplinar, había filólogos que no contextualizaban, sino que iban a un análisis puramente de su disciplina. Y ahora creo que este coloquio es una voluntad de demostrar que eso, afortunadamente, ya hace una generación que lo hemos superado. Pero mirando hacia el futuro, veo que es absolutamente imprescindible trabajar colectivamente. Yo creo que singularmente nuestras disciplinas no van a superar nunca solas
este corsé disciplinar y la única manera es trabajar. Y lo que nos une es que estamos trabajando en las mismas fuentes todos. Y que quizá la reflexión esta sobre lo que es natural y lo que es humano debería partir de una relectura de esto sin nuestras fronteras disciplinares. Me he enrollado mucho, pero bueno, sobre todo lo que me interesa es preguntarte sobre esta perspectiva de futuro. ¿Tú crees que esto es abordable de otra manera que no sea el trabajo colectivo? ¿Y qué propuestas o qué cosas podrías ver en el futuro inmediato? Sí, bueno, creo que la pregunta es casi retórica, ¿no? Evidentemente que tiene que ser un trabajo interdisciplinar. Yo creo que se pueden hacer aportaciones desde lo que es específico de cada disciplina, en el sentido de que, bueno, el historiador de la ciencia pues ha pensado mucho en determinados tipos de bueno, de utillaje mental, ¿no? Como tú puedes ser la sociología del conocimiento, claro, pensando en la historia de la ciencia, que me parece más interesante, ¿no? Aquella que es, pues, que utiliza una perspectiva no de descubrimiento de una verdad preexistente, sino de la reconstrucción de un mundo cultural distinto, ¿no? Entonces, claro, desde este punto de vista, los historiadores de la cultura, los historiadores de las ideas y los historiadores de la ciencia deberían encontrarse cuando están trabajando con materiales similares o con cuestiones similares. Y bueno, yo he leído toda mi vida historiadores de la ciencia, o sea, nunca lo he dejado de hacer. Lo que sí creo que tampoco podemos hacer es abandonar algunos conceptos. Por ejemplo, etnografía es un concepto que no existe en el siglo XVI, pero no voy a poner la descripción de costumbres, ritos y leyes y gentes, que es lo que sale mil millones de veces en los textos de la época, porque utilizar una palabra que lo resuma todo y que entendamos todos, pues me parece necesario, siempre y cuando se entienda que estamos hablando de esto, de cómo llamamos lo que ellos llamaban de otro modo. Porque el hecho es que existía, pero sin reducirse a la palabra. Leí hace un tiempo, y termino con esto, una tesis de 500 páginas sobre el nacimiento de la etnología en Alemania, en la Universidad de Göttingen, en el siglo XVIII. Y el típico ejemplo de alguien que se dedica a ver cómo este autor utiliza la palabra etnología, este en alemán además, eso no me lo hagáis decir en alemán, este utiliza la palabra etnografía, este utiliza esta otra palabra, y era una historia de cómo alguna gente dice por primera vez esto o lo otro, en vez de mirar los géneros, cómo funcionan los géneros. Ahí esas palabras se están utilizando para decir cosas que hacía décadas y siglos se estaba elaborando una serie de discursos. Son los discursos lo que importa. Son los discursos y los contextos en que funcionan los discursos y las ideas que están en los discursos, no las palabras en sí. Bueno, sí, le respondo con el café, ¿vale? La última. Más es un comentario continuando con lo de etnografía, porque sí me llama la atención bastante. ¿Por qué en lugar de utilizar el concepto o el término de etnografía, no mejor géneros literarios? En México, cada quien se está refiriendo, sea una suma, sea una recopilación, a una historia general, lo que sea, siempre se va a decir el género narrativo del autor que lo realizó. ¿Por qué? Porque etnografía solamente se le atribuye a Fray Bernardino de Sahagún. Es el máximo o el primer etnógrafo que inició la práctica. Pero de ahí en fuera, los demás autores que hicieron alguna descripción de las Indias naturales, no se vuelve a ocupar el término de realizó una etnografía o es un etnógrafo u etnólogo. Otro comentario que me llamó el último comentario ya. Hiciste mención sobre qué tan verídico es la utilización el comprobar la historia de los indígenas antes de que se escribiera o se narrara por los cronistas peninsulares o españoles.
Es nada más un comentario a pie de nota. Hace poco, el año pasado en México, se dio una exhibición de todos los códices prehispánicos y coloniales que narraban no solo la historia de los mexicas, sino también de los mayas, de uh-huh. los olmecas, de los toltecas, de todas las culturas. Uh-huh. Y a pesar de que sabemos que, por ejemplo, los mexicas destruyeron todos esos códices hasta que finalmente construyeron Tenochtitlán, ¿por qué? Porque le querían dar la visión al mundo de que ellos eran los grandes guerreros, uh-huh. aún así se continuó con una historia oral que terminó en códices uh-huh. en las que realmente se plasma qué es lo que pasó. Y se estudia conjuntamente con los códices de otras civilizaciones y de pueblos aledaños, y con eso se va armando la historia antigua prehispánica. Yo pienso que ahí sí hay un poco de etnocentrismo al decir que solamente con los textos que se produjeron después de la conquista del Nuevo Mundo se puede conocer la historia de las culturas prehispánicas. Y sería todo. No, yo no decía esto. Yo decía que los autores del siglo XVI se preocupan de si se pueden fiar o no de los códices anteriores y de las narraciones orales de los indígenas. Estaba explicando cuál es la situación, digamos, para José de Acosta o para Juan de Tovar, no lo que es el historiador moderno que estudia los códices. Nunca me refería a ello. Ya sé que existe todo esto y es un tema que me encanta además.